Ah, pero que queremos que arreglen la calle, porque tenemos muchos hoyos, nos están dañando los vehículos, los muchachos llegan llenos de lodo, a veces no quieren ir a la escuela por tanto lodo. Los frentes están, hay hoyos y están llenos de agua, los frentes de la casa no hay por dónde entrar, porque dejaron unos hoyos allá abajo, y no hay por dónde entrar, está totalmente lleno de agua, eso está inundado de agua. Y los frentes no hay por donde tú entrar, ni por donde tú parquearte, ni nada. Los vehículos tienen uno que dejarlo por afuera y lejísimo. Porque a pie tienes tú que irte por la orillita de los contenedores. Queremos que nos arreglen la calle. Gracias. Por la calle, mi amor. Y más por el frente de mi casa, que mi casa se me está cayendo. Por un hoyo que ellos me hicieron y no han querido ir a taparlo. Y yo estoy haciendo protesta para que vayan a tapar ese hoyo. ¿Van a continuar ustedes la protesta acá? Sí. Todo hasta que ellos vengan a arreglarla. Las calles tienen mente, estaban arregladas aquí. Estaban arregladas las calles. La dañó. Porque la autoridad dicen que ellos vienen a arreglarla, pero que ellos no vienen. No vienen. Y esperando y esperando y no vienen a arreglarla. Entonces ese hoyo que hicieron allá frente a mi casa me queda muy incómodo y yo no hallo por dónde cruzar. La casa se me está cayendo con el hoyo. Morena. Acota.